a nuestra derecha la sede del Partido Socialista Obrero Español, porque esta es la calle Ferraz. Y ahí desde hace un par de días habita el pesimismo, no sé cómo decirlo, más desconsolado. Porque si las cosas no estaban bien hace 2 o 3 días, ahora incluso están peor. A raíz del debate de este lunes, el debate electoral que os comentábamos en la contra de hoy, Jano y yo, hablamos bastante, la verdad, casi nos pasamos una hora hablando del tema, daba incluso, diría que para más, no solo lo del debate en sí, que se podría haber resumido en algo menos de tiempo, pero sí la situación general. Al debate le ha sucedido el desconcierto por parte del PSOE, que no termina de entender cómo su adorado Pedro lo ha podido hacer tan mal. Así que están tirando de todo lo que tienen. Que no es mucho, la verdad, a estas alturas. No es demasiado y consiste básicamente en recurrir de manera continua a la ultraderecha y a un lema que se puso de moda hace unos meses, a efectos más humorísticos que otra cosa y que seguramente muchos de vosotros habréis oído alguna vez. Algunos seguro que lo habéis dicho, unas cuantas veces. Me refiero al lema que te bote chapote. Bueno, pues voy a parar aquí en el Parque del Oeste, voy aprovechando que esto está abierto y que puedo dejar la moto aquí aparcada y os termino de contar. Vamos a dejarla, por ejemplo, aquí mismo, delante de este coche blanco. Ya he dejado allí mi burra en el paseo. Paseo de Camón se llama este paseíto del Parque del Oeste. Está abierto solo al tráfico entre semana. Los fines de semana hay que pasar andando o en bicicleta. Los días calurosos, como suceden todos los días de julio en Madrid, es imprescindible darse un paseíto por los parques por la tarde, pues está bastante más fresco, especialmente si tienen fuentes y demás. Y ya sabéis que paseo por el parque todos los días del año, o prácticamente todos los días. Le doy un uso intensivo a la red de parques de esta ciudad. Bueno, a lo que íbamos, o lo que os contaba en la moto, os decía que la victoria, si queremos llamarlo así, de Feijóo en el debate del otro día ha sumido al Partido Socialista, cuya sede acabamos de dejar atrás allá arriba en la calle Ferraz, en el pesimismo. Les aleja de la remontada de la que estaban hablando hace solo una semana, recordadlo. Estaban diciendo que bueno, que ahora sí que sí, ahora tenían por delante 2 semanas mágicas en las que iban a ponerse, no sé si en cabeza, pero sí lo suficiente como para que Yolanda Díaz, la tía Yolanda, llegase en su auxilio y contribuyese, no a la victoria, pero sí al gobierno, que es de lo que se trata. No olvidéis que, como comentaba el otro día con este hombre, con Rubén Arranz, en la Contracrónica, una de las peculiaridades de estas elecciones es que no, Sánchez las convocó no para ganarlas, sino que las convocó para, es alucinante, ya lo sé, pero es así, las convocó para perderlas y luego tratar de gobernar no con un socio, sino con varios socios, es decir, con todos los que hiciese falta, a sabiendas de que el otro partido, el Partido Popular, tiene ya, digamos, un socio preescogido. No es una hipótesis extraña porque ya han llegado a acuerdos de gobierno con Vox, me refiero obviamente, en algunas comunidades autónomas. Bien, pues estaban hace nada, el pasado fin de semana, estaban emocionadísimos con esta idea. Decían que estaban recuperándose y que aún había partido. De hecho, esto mismo lo tratamos Rubén Arranz y yo en la Contracrónica este lunes. ¿Hay o no hay partido? Pues parece ser que sí, ¿no? Especialmente por las encuestas de las últimas 2 semanas de junio. No es que el PSOE se hubiera puesto a la cabeza, pero casi casi. No se había puesto la cabeza, estaba muy lejos, pero se había remontado un poquito. Había tocado de nuevo el 28%, que es el porcentaje de votos que obtuvo en las elecciones de 2019. Claro, enfrente tiene esta vez solo a 2 partidos, en las elecciones de 2019 tenía a 3, porque estaba Ciudadanos también. Ciudadanos para estas elecciones decidieron no presentarse,
Lo cual yo creo que en el Partido Popular no terminarán nunca de agradecérselo, porque va a necesitar todos los votos que pueda. Bueno, pues decían que lo peor ya había pasado, que aún había partido, que quedaban 2 semanas por delante, que eran las 2 semanas fundamentales, cuando la gente va a votar, y que sacando mucho a Pedro Sánchez, poniéndole delante de las cámaras, demostrando para lo que vale el tío Antonio, que eso muchos españoles o ciudadanos del Estado español se... Lo digo por sus socios, los de Esquerra, que ellos son simplemente ciudadanos del Estado español. Él no va con segundas ni nada de eso. Bueno, pues que se convencerían de que eso, de que lo suyo es votar a Sánchez y llegar ahí al 28, 29, quizá al 30, que Yolanda le hiciese un poquito más, lo suficiente como para que sumasen entre todos un Frankenstein que tuviese 176 escaños, preferiblemente alguno más para andar más seguro. Iban a, además, aprovechar todas las debilidades que supuestamente tenía el Partido Popular, principalmente los pactos con Vox, y en los pactos con Vox en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Y también, de nuevo, presuntamente, venía a decir que Núñez Feijóo tenía poco tirón, que era muy desconocido, que era un poco marmolillo, que en fin, que no se inmutaba, que no tenía carisma. El tipo ha tenido, creo que han sido 3 mayorías absolutas en Galicia, pero bueno, andaban diciendo y esparciendo esa especie por periódicos, redes sociales y televisiones. La verdad es que lo que se vio en la televisión fue muy distinto a la propaganda insistente que el Partido Socialista y sus terminales mediáticas vinieron haciendo la semana pasada, ¿no? Lo que vimos fue a un candidato muy nervioso, muy agresivo, pero tiene un tipo tranquilo. ¿Tendrá o no tendrá carisma? Eso ya va en gustos, ¿no? Y en opiniones, pero desde luego estaba muy tranquilo. No os lo vais a creer, mi cámara aguanta menos que yo. Se me ha apagado en el otro banco porque le estaba dando el sol. Tampoco hace tanto calor. Acabo de mirar ahora en el reloj y hay 33 grados. Eso es poquito, eso es menos que en mi casa. De ahí que yo esté tan a gusto aquí, vamos. Que estaba... hacía más calor. Me he preparado la contracrónica de mañana con más calor que del que he encontrado aquí en el Parque del Oeste. Pero nada, la cámara, como le esté pegando el sol, claro, alcanzará temperaturas superiores. Es de metal. Temperaturas superiores a los 33 grados. Bueno, me he venido a este que nos da el... que me da la sombra. Y así no se me recalentará tanto. En Miami se me recalentó también, recordad. Los que visteis aquellos vídeos de viaje que hice, iba en el coche, le iba pegando el sol, pero claro que yo es el trópico, en fin. Bueno, pues a lo que iba, me he traído esta camarita y no la otra, así que para los grandes calores creo que voy a empezar a utilizar más la otra, porque esta tiene muy poco aguante, poquísimo, ya digo, menos aguante al calor que yo, aunque eso tampoco es ningún mérito, porque yo tengo bastante. Bueno, os decía que lo que se vio en la tele era algo muy distinto, que frente a un candidato que estaba agresivo, en tensión, chulesco, a quien se le marcaba la vena, que no interrumpía continuamente. Bien, frente a eso lo que nos encontramos fue lo que se encontró. El espectador fue un tipo tranquilo. Así que, ¿qué les queda? No pueden seguir apelando a eso, ¿no? Les queda agitar con lo de Vox, cosa que están haciendo de manera intensa. Esto es desde el primer día. Bueno, están con lo de Vox desde 2019, desde que Vox entró en 2018 por primera vez en un parlamento autonómico, pero las 2 elecciones de 2019 ya fue una paliza. Caray, estamos hablando de 4 años, ¿no? Sí, 4 años. Pero ya la de abril de 2019, más de 4 años, la de abril de 2019 ya estaban dando la paliza con eso. Creo que tienen un poco gastada ya la cosa. No sé hasta qué punto su electorado se lo cree, eso es evidente, ¿vale? Es más, descuenta que lo van a decir. Digo, el electorado al que pretenden conquistar. Probablemente no esté buscando ya votos en el centro, sino tratar de fortalecerse a costa de la extrema izquierda. También lo comentaba el otro día en la contra, y es posible. Así que han ido más lejos y ahora dicen que, bueno, Félix Bolaños lo decía, que Feijóo pertenece a la ultraderecha, que forma parte de la ultraderecha, porque claro, como ha pactado su partido con Vox en algunos lugares, pues eso ya es la ultraderecha. No lo sé, es curioso, pero no se aplica en lo mismo. Ellos han pactado, en fin, con Esquerra Republicana, con el propio Podemos, ¿no? En cambio, es bien que les molesta cuando
te refieres a ellos como extrema izquierda, ultra izquierda. Bueno, les acusan de unas cuantas cosas más, les acusan de trumpismo, y bueno, de todo lo que tienen a mano, pues no es mucho, básicamente son eslóganes y lemas facilones de campaña. Por eso insisten en seguir paseando a Sánchez. Según ellos, es un talismán, cuando sale automáticamente hay algo en el español medio que se queda paralizado ante tanta belleza y decide que le va a votar ya para por los siglos de los siglos, ¿no? Porque no va a tener un primer ministro tan guapo en su vida. Entonces están con esa historia, que hay que sacarle más. Le sacaron muchísimo durante el mes de junio y así hasta ahora, hasta el debate. No sé si le habrán asesorado lo contrario, lo dudo porque este hombre está guiándose por lo que le dicen en Moncloa, o por lo que se dice a sí mismo, porque creo que ni el PSOE ahí arriba les compran la euforia, esa euforia tan loca, ¿no? Bueno, solo lo hacen la euforia, solo la compran los ministros, algunos están tan agresivos como el propio Sánchez, el caso de Nadia Calviño, una cosa realmente una eurócrata convertida en una fiera mitinera reclamando debates, más sanchista que Sánchez, pues a mí la verdad es que me ha llamado la atención, ¿no? Esta mujer, a ver, tiene trabajo, es funcionaria europea, tiene más que volverse a Bruselas, pero claro, no es lo mismo estar en el machito y entrando y saliendo del Consejo de Ministros que estar en una triste covacha en Bruselas o en Estrasburgo o donde quiera que la manden, ¿no? Bueno, pues como no tiene muchos argumentos y además siempre son los mismos, a falta de mejores argumentos se han agarrado una rima convertida en meme hace unos meses y sobre la que hablábamos ayer Jano y yo en el programa. Me refiero a eso de que te vote chapote. Lo habréis oído mil veces, os lo decía en la moto, y lo habréis, seguramente muchos de vosotros lo habréis dicho también, incluso algunos lo habréis cantado. Esto se puso de moda hace unos meses a raíz de un directo de televisión, vamos, no un directo de Twitch, de Televisión Española, típico programa en el que, bueno, pues conectan en directo con una unidad móvil más viejo que la tos y comentan un acontecimiento del día, ¿no? Con gente común, con gente corriente, ¿no? Pues era allí en la provincia de Toledo, no me acuerdo del pueblo, un tipo llamado Chema de la Cierva, quien yo, por cierto, conozco hace un... Se me ha vuelto a apagar, justo cuando acaba de decirlo de que te bote chapote. Yo creo que es una maldición esto. No, es que está calentísima la cámara y no termina de amainar el calor aquí. Bueno, vamos a ver cuánto nos dura, porque yo creo que va a ser imposible hoy. Tendría que haberme traído la otra camarita, que aunque vieja, sigue dando un servicio óptimo. Bueno, os decía lo de que te bote chapote. Esto vino de este programa, de este directo de Televisión Española, creo que era un directo matinal, ¿no? Apareció un tipo en este directo, un tipo llamado Chema de la Cierva, a quien yo, por cierto, conozco, le he visto una vez en mi vida, vino a casa a hacerme unas fotos hace cosa de un par de años, un tipo que parecía muy majo porque es fotógrafo, ha hecho fotos, la verdad, a un montón de gente y hace fotos muy bien. Lo que yo no conocía, evidentemente, pues le vi aquel día y nada más, aquella mañana, recuerdo que era una mañana de enero o febrero, muy fría, era que tenía, bueno, pues que estaba tan metido en estas cosas de la política, asumí evidentemente, por viendo a quién estaba fotografiando, que era más bien de derechas, pero nada más, ¿no? Entonces, ahí se quedó la cosa, no volví a saber de él, más allá de algunas fotos que subí a Instagram, y la siguiente vez que le vi, pues fue en esto del que te bote chapote. De la Cierva es fotógrafo, como fotógrafo es francamente bueno, no sé si seguirá teniendo su perfil de Instagram, porque creo que su vida cambió a raíz de esta historia, pero vamos, si todavía lo conserva, echadle un vistazo y veréis que fotos hace fotos muy buenas. Bueno, pues este hombre se dejó llevar por el entusiasmo de una manera bastante, en fin, un poco infantil, diría yo, y profirió todo tipo de insultos al cámara de televisión, que claro, no tiene ninguna culpa, y al que le fue a hacer las preguntas. Los insultos no los reproduciré aquí porque ya sabéis que a mí no me gusta decir tacos, bueno, los digo, pero en privado, no a través de mis programas, salvo cuando estoy en el directo, cuando estoy con Jano, que ya sabéis que es muy palabrotero, o no digamos ya cuando estoy con Sergio. Bueno, el lema este, no debió pasar de ahí. El asunto no debió pasar de ahí, pero la cosa prendió, pues típica graciata en un directo, ¿no? Que le cuelas algo al periodista y se puso muy de moda decirlo, porque la verdad que te bote chapote es muy pegadizo. Los de Vox y muchos del PP, como Ayuso, empezaron a utilizarlo y hasta
creo que han hecho versiones discotequeras, es decir, versiones de baile, que no es broma. Ponen por ahí por España los bares de copas al cierre, colocan esto del que te bote chapote, la versión no sé si es reggaetonera o disco o algo así. Bien, para febrero aquello ya se había, aquello del que te bote chapote se había convertido en un meme en toda regla, un meme de internet, ¿no? Bueno, que se ha hecho esta merchandising, que queráis, que el otro día iba yo, o no sé si la semana pasada o hace dos semanas, iba por la calle Goya y me encontré una tienda, bueno, hay una tienda, la Bodega del Humor, que se dedica a este tipo de productos de memes de internet, ¿no? Bueno, pues tienen, no es broma, un chapote vino y una chapote beer, es decir, una cerveza de chapote. Vamos, que lo puedes ver desde el escaparate, no sé cuánto costará el chapote vino y el chapote beer, pero si lo tienen ahí es porque, pues porque hay gente que lo compra, por ninguna otra razón, ¿no? Vamos, nada raro, estamos en 2023, lo recuerdo, el típico, que no es la primera vez que sucede ni será la última, el típico fenómeno internetero, muy de nuestro tiempo, que se escapa, por supuesto, a las manos de su creador. Y la frase, no es que Chema de la Cierva se inventase lo de que te bote chapote, eso ya se decía, pero no estaba, por supuesto, no se había convertido todavía en un meme de esta categoría, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se convirtió en una especie de grito de guerra, medio satírico, y sin duda hace gracia, ya digo que es pegadizo, medio serio. Digo medio serio porque Chapote no es un personaje imaginario. Los más jóvenes no os acordaréis, pero los etarras tenían muchos de ellos motes, apodos, vamos, yo recuerdo algunos, Chiquierdi, Antón, había uno con un nombre muy gracioso, un sobrenombre que se llamaba Diente Puto, no es broma, así se llamaba, lo podéis buscar por ahí, había otro que se llamaba Gaddafi, en fin, que siempre que lo decían por televisión o por la radio, decían fulanito de tal, alias no sé qué. Bueno, pues este Chapote no es su nombre, es su apodo, su alias. Bueno, pues este hombre, el tal Chapote, es un terrorista, un criminal sin escrúpulos, que asesinó a 14 personas y que cumple una condena de creo que 150 años de cárcel. Bueno, que luego evidentemente pues no pasará de los 30 o incluso menos, ¿no? Con los beneficios penitenciarios. Es más, leí el año pasado que saldría de la cárcel en 2031 o 2032. Vamos, que en menos de 10 años lo tenemos de vuelta en la calle. No sé qué edad tiene ahora, debe rondar los 59 o 60 años, así que si conserva la salud, podrá volver a ver la calle, ¿no? Es de estos tipos que ya solo con la cantidad de asesinatos que tiene encima y su falta de arrepentimiento se merecería la cadena perpetua. Bueno, su nombre real no es Chapote, como os digo, se llama Francisco Javier García Gaztelu. Es un tipo especialmente desagradable, podéis buscar imágenes suyas en internet, muy desafiante, muy chulo, tremendamente chulo, se le puede ver en los juzgados, ¿no? Bueno, pues fue este hombre, García Gaztelu, es decir, Chapote, quien mató personalmente con sus propias manos a Miguel Ángel Blanco, este concejal del Partido Popular en Ermua, en el año 1997. Bueno, acabamos de pasar el aniversario, creo que fue el 10 de julio del 97. Pues esto hace ya un montón de años, evidentemente 26 años, pero vamos, yo de nuevo, los jóvenes no lo recordaréis, pero yo lo recuerdo a la perfección, fue una cosa durísima. Bueno, una de las cosas que pedían en aquel secuestro, de las condiciones que pedían los etarras en aquel secuestro, era que se acercasen los presos al País Vasco. Era lo que pedían, era un clásico. Siempre que hacían alguna fechoría, e hicieron muchas, esta gentuza hizo muchísimas, siempre solían pedir un secuestro, un tal, solían pedir que se acercasen los presos, porque estaban dispersos por España. Esa fue una medida que se tomó, pues, en los años 70, ¿no? De dispersar, evidentemente, tenerlos para que no hubiese una cárcel en la que, poco menos que mandase la ETA, ¿no? Entonces decidieron dispersarlos por todo el sistema penitenciario. Pues bien, era algo a lo que los gobiernos sucesivos, el de Felipe González, el de Aznar, incluso el de Zapatero, se negaban. Decían, no, es que el sistema funciona mejor así. Y además, ¿qué es eso de que después de lo que has hecho, encima tengamos que atender a vuestras extorsiones, ¿no? Porque una de las solicitudes típicas era esa. Pues bien, Chapote fue trasladado, es decir, acercado al País Vasco. Él creo que es guipuzcoano. Bueno, se lo han llevado a Álava, se lo han llevado a la prisión de Zaballa. En el País Vasco solo hay tres prisiones que fueron transferidas al gobierno vasco hace un par de años, no llega. Creo que fue en septiembre, octubre de 2021. Está ahí una en Álava, que es la de Zaballa, luego otra en Vizcaya, la de Basauri, y la de San Sebastián, que es la de Martutene. Son prisiones pequeñitas en comparación, pues, con las que
tenemos aquí en Madrid o hay en Barcelona o en otras ciudades, ¿no? Bien, pues se lo llevaron allí, lo trasladaron allí. Vamos, que al final con unos años de retraso, pero lo han terminado consiguiendo, al menos una de las condiciones que ponían al gobierno, el traslado de los presos, la concentración de los presos de la ETA en el País Vasco. Allí, según parece, por un reportaje que leí el año pasado, allá por octubre o noviembre, Chapote disfruta de una celda individual por empeño de Bildu, que quiere, para evitar que les hagan daño, que otros presos les apliquen la justicia de la cárcel, que ya sabéis que puede llegar a ser muy dura. Bueno, pues por empeño de Bildu tiene celda individual, que es un lujo, no lo olvidemos. Bildu es con quien Sánchez ha llegado a muchos acuerdos, por cierto. Aparte de eso, pues creo que da clases de, no sé si de balonmano, de voleibol, hace crossfit, que es eso que está tan de moda, practica boxeo, juega al rugby, vamos, solo hace falta que le pongan clases de tiro y ya sería perfecto, perfectamente infame. Bueno, Chapote nunca se ha arrepentido, porque ha habido etarras que efectivamente han dicho, vale, cometimos un error, todo el mundo tiene derecho a arrepentirse, eso evidentemente no le quita de cumplir su pena, pero está bien que digan, cometí errores en mi juventud, o porque era un fanático, o por lo que sea, pagaré mi deuda con la sociedad y desde luego solicitaré la clemencia a las víctimas y su perdón, ¿no? Bien, este tipo ni se ha arrepentido ni ha pedido perdón a las víctimas de sus crímenes. Bien, sé que eso de pedir perdón a las víctimas no sirve para devolver la vida a los que asesinó, pero bueno, tiene un componente simbólico, eso es indiscutible, y evidentemente si el arrepentimiento es sincero, y debería ser una condición sine qua non, algo ineludible, si se pretende aspirar a cualquier beneficio penitenciario, de cualquier tipo, nada más. Tipo, vamos a ver, si este tipo no se ha arrepentido, que se olvide. La condena la va a cumplir completa y de acercamiento ninguno. Y se ha arrepentido, ya digo, al contrario. Si pudiese, si le volviesen a poner la pistola en la mano, volvería a matar a Miguel Ángel Blanco y a las otras 13 personas que asesinó en su momento. Bien, pues a Sánchez le ofende que le digan esto de Chapote, que le digan lo que te vote Chapote. Y la verdad es que no espera menos que unan tu nombre al de un matarife como este. La verdad es que molestaría a cualquiera, bueno, menos a otro como él, evidentemente. Pero claro, es que ha sido su gobierno, el suyo, quien ha pactado todo lo pactable con Bildu y quien ha acercado a Chapote al País Vasco. Esto, de nuevo, no nos lo estamos inventando, ha sido él. Sus terminales mediáticos además andan enloquecidos con el tema, como si hubieran agarrado allí, en el tema este del que te vote Chapote, una gran historia, ¿no? La falta de respeto de la derechona, ¿no?, que utiliza el terrorismo para todo. Andan enloquecidos con esta historia porque tiene tirón en el público, les indigna muchísimo. Bueno, es que es muy pegadizo, como os decía, lo de que te vote Chapote, así que llevan unos días agarrados. Tercera apagada de por la temperatura. Me parece a mí que esto, los días de calor, el hecho es que el otro día estaba en el campo del Moro y hacía más calor. Yo no sé si es porque no le dio directamente el sol y ya, claro, no agarró todo el calor que he agarrado hoy cuando me he sentado en ese banquito, que el sol se estaba estupendamente. Bueno, pues lo que os decía de esto es que están todo el día con esta historia ahora, llevan todo el día, unos cuantos días. Los terminales mediáticos del Partido Socialista andan muy escocidos con el tema, porque ya digo, tiene tirón en el público y además es una historia muy, pero que muy pegadiza. Es un lema muy pegadizo. ¿Quién no ha dicho que te vote Chapote? Además, una vez lo tienes, lo digamos ya, si hoy es la versión discotequera del tema, ¿no? Llevan días agarrados a las declaraciones de Consuelo Ordóñez, que es la hermana de Gregorio Ordóñez, a quien, por cierto, mató Chapote, lo cual tiene ya delito, que pidió que no sigan por ahí, que no digan más eso del que te vote Chapote, porque eso es banalizar el dolor de las víctimas. Lo dijo tal cual, que no podía ser, que cada vez que oía la palabra Chapote le ponía de mala leche. Bueno, entiendo yo que a Consuelo Ordóñez le pondrá más de mala leche todavía, que haya por fin el gobierno hecho caso a lo que él pedía, y lo que él pedía cuando mataba y cuando secuestraba gente. No lo sé, banalizar el dolor de las víctimas, yo creo que es llegar a tantos acuerdos con Bildu, ¿no?, y hacer exactamente lo que los terroristas pidieron durante tanto tiempo, es decir, acercarles al País Vasco y unas cuantas cosas más, ¿no? Y llegaron a matar a mucha gente por eso, y a secuestrar a mucha gente por eso. Bien, esa es la razón por la que otras tantas víctimas
han salido al paso de esto para reclamar el lema, que les parece muy oportuno y muy acertado. Es decir, que trae de nuevo una figura que especialmente entre la gente joven estaba olvidada. Es más, seguramente muchos, sobre todo los que tengáis menos de 30 o de 25, no habríais oído hablar de Chapote en vuestra vida hasta que no lo oísteis en una discoteca o lo visteis en el meme, ¿no? Os llegó por WhatsApp. El hecho es que no se trata de un lema que salga de un partido político. No es algo hecho de arriba abajo ni centralizado. Es algo viral. Es algo viral y no se puede detener. Ya puede ponerse Consuelo Ordóñez como quiera. Esto no puedes decir, pues ya no lo utilizo. Bueno, aparte que eres perfectamente libre de utilizar algo así, pero no creo que, personalmente, esto es una opinión personal mía, no creo que sea banalizar en absoluto a las víctimas, todo lo contrario, creo, es más, que es hacerles en cierta medida justicia. Una de las cosas que se quejan las víctimas del terrorismo, especialmente las de ETA, es que se está olvidando esto, lo cual, bueno, es inevitable, que pasa el tiempo, afortunadamente ya pues la ETA no dejó de matar hace mucho tiempo y van pasando nuevas generaciones y esto se tiende a olvidar, como es hay que procurar que no se olvide y transmitírselo a los más jóvenes, lo he dicho muchas veces para que no se vuelva a repetir, pero claro, no está presente como si estuvo presente en la vida de mi generación, ¿no? En las de las generaciones que me precedieron. Así que de vez en cuando salga esto, viene bien. ¿Quién fue Chapote? ¿Qué hizo Chapote? Bueno, este tipo se cargó a 14 personas. Vale, y tenemos ahora mismo un gobierno que ha pactado con los que en su momento formaron el brazo político de aquella banda terrorista. Luego, además, si tanto les molesta, por algo será. No sé, quizá problemas de conciencia. Podría ser. Es decir, si a mí me molesta mucho algo y me duelo tanto por algo, puede ser que esté justificado, o puede ser que, sobre todo cuando me lo explican, que tenga problemas de conciencia. Esto, a ver, pasará, como todo lo relacionado con la política. Se olvidará, la política es muy efímera, no digamos ya los memes, ¿no? Dentro de unos años incluso también habrá que explicarles a los jóvenes no quién fue Chapote, que por supuesto, sino qué significaba aquello de que te vote Chapote, porque hasta Pedro Sánchez habrá sido olvidado. Habrá que contarles también que al final ni Chapote le votó, a modo de gracia final, ¿no? Pero vamos, que a Sánchez le está bien empleado. Pero muy bien empleado. Porque de todas las cosas que ha hecho mal, que han sido unas cuantas, una de las peores ha sido la de entregarse de hocicoz a los de EH Bildu. Eso sí que no tenía ni, él mismo había dicho que no lo haría. Que jamás, bajo ningún concepto. Y es de las primeras cosas que hizo. No sé, quizá pensaba que esa obsesión de gobernar a cualquier precio y a cualquier coste no le iba a pasar factura. Estoy convencido. Que decía, no, esto a mí no se va a notar, yo tengo que gobernar y se olvidará. Pues no, le está empezando a pasar y no tiene ningún derecho a quejarse, ninguno en absoluto. Vamos, hombre, tiene derecho a quejarse, tiene todo el mundo y puede hacerlo si quiere. Lo que no, yo desde luego, y como yo creo que millones de españoles no vamos a sentir ninguna pena por él, porque le dicen que te vote Chapote. Si no estuviese justificado, sí, tendría todo el derecho y todo el motivo del mundo de quejarse, ¿no? Pero es que creo que en este caso es una gracieta, un meme perfectamente justificado a vida cuenta de lo que ha hecho en sus años de gobierno. En fin, creo que esto se me va a apagar de nuevo porque la cosa está como está, ya lo sabéis. Que hace calor, no hace calor, se está realmente bien hoy en el parque, pero la cámara se me ha recalentado. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, pues con esto, desde aquí, desde el Parque del Oeste, me despido de vosotros. Hasta el próximo La Contra.